casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por Cato Media, el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos puede sintonizar de lunes a viernes a las 12:30 a nivel nacional. Y también, si quiere ver un programa repetido, puede entrar a YouTube y puede ver mis programas en Karina en Casa. Hoy tengo un invitado que nos va a traer una información muy importante para nosotras, las madres de familia, los que tenemos un pequeño negocio grande o aquellos que están también en una relación laboral. ¿Cuántas veces las personas están sufriendo porque están en un trabajo y tienen miedo que los despidan? O a veces las personas, los empleados, están como resabiados, enojados, se cogen y dejan botado el trabajo. Y hay problemas legales que se presentan. O quizás en casa tenemos una empleada que contratamos una vez a la semana o que viene de vez en cuando y creemos que no tenemos ninguna relación laboral. Pues hoy vamos a conocer de este tema que es sumamente importante y así nos evitamos problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas mentales. Cuando hacemos las cosas bien, estamos en paz con el mundo, estamos en paz con nosotros y podemos continuar hacia adelante. Así que aquí lo tengo a Jorge Zurieta. Él es abogado en Derecho Laboral de Mundo Laboral. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, en efecto, así es. Hay algunos derechos que podemos hablar en este momento y justamente les van a servir a muchos trabajadores que no saben sus derechos más mínimos para poder hacer valer sus derechos dentro de una relación laboral y, ¿por qué no?, cuando ya se ha finiquitado una relación laboral. Vamos a hablar de eso, porque también quisiera hacer preguntas, porque le decía a Jorge que a veces tengo pacientes que vienen a la consulta y me cuentan sus problemas laborales, que son dueños de pequeños negocios, grandes negocios, y casos y casos. Vamos a ir directo al grano. Tenía una consulta, sí, que quería sacarme la duda. Tengo una paciente que es dueña de un negocio. Entonces, ella me dice: Cari, estoy cansada de una empleada que es malcriada, llega todos los días tarde y hace lo que le da la gana y la quiero despedir. Y como yo he trabajado tanto tiempo en recursos humanos, me venía a la consulta y venía a contarme para desahogarse y hablarme del tema. Yo le decía: bueno, búscate un abogado laboral. Pero yo sé que cuando un empleado llega constantemente tarde, ya es una razón para despedirlos. ¿O no? ¿Cómo ha cambiado la ley? Justamente, Karina, el Código de Trabajo establece en su artículo 173 algunas causales para que el 172, unas causales para que el empleador pueda dar por terminadas las relaciones laborales con su trabajador por ciertos puntos, por ejemplo, que haya cometido una falta grave, ¿no verdad?, de un reglamento interno previamente aprobado. También puede ser por no ser probo este trabajador para el puesto en el cual fue contratado. Es decir, cuando su rendimiento ha bajado o cuando inclusive, como dicen las primeras causales, hay una impuntualidad de parte del trabajador que a propósito hace que llegue tarde para que se lo despida. Esta inclusive es una estrategia, Karina, que utilizan ciertos trabajadores para que el empleador se canse de ellos y sean despedidos. Pero lo que no saben ciertos empleadores es de que hay causales para dar por terminadas las relaciones laborales por estas faltas graves justamente que hace el trabajador. Inclusive ahora la ley ecuatoriana, el Código de Trabajo, trae causales nuevas como el acoso laboral y la discriminación, Karina, por ejemplo. Hay que diferenciar un poco cómo es el acoso y cómo es la discriminación. Jorge, pero enfoquémonos en ese tema que okay. Es impresionante, como tú lo acabas también de decir, ¿sí?, que los empleados se agarran de esa situación de decir voy a cansar a mi empleador, voy a empezar a llegar tarde, voy a hacer las cosas de mala gana para que me vote y me liquide bien. Entonces, eso es algo que se puede hacer, que el empleador puede hacer esa patraña y el empleador tiene que aguantarse esa situación, o cómo hacerlo legalmente para poderlo despedir y que no siga abusando. Porque hay de lado y de lado, ¿no? Exacto. Centrémonos, por ejemplo, en el tema de cómo se hace un visto bueno. El visto bueno, Karina, se lo solicita ante el Ministerio de Trabajo,
No, ¿verdad? El requisito esencial es de que tiene que ser dentro de los 30 días desde que ocurrió el hecho ocurrieron los hechos hasta cuando el trabajador es legalmente notificado de ese trámite de visto bueno. Es decir, en estos 30 días, si no ya estaría prescrito, el empleador tiene el derecho de solicitar un trámite de visto bueno cuando se cree asistido por alguna falta que haya cometido el trabajador, ¿no verdad? Pero también hay lo que se conoce como el derecho, perdón, como la carga de la prueba, en donde el empleador tiene que probar lo que está alegando en el trámite de visto bueno. Por ejemplo, si es una Las faltas faltas, injustificadas, de atrasos. atrasos injustificados, el empleador, ¿cómo podría Karina probar estos atrasos? Con un biométrico, ¿no verdad? Que se ponga a la entrada del establecimiento de la oficina. También puede ser una bitácora. Eso lo adjunta a el trámite de visto bueno, que es un expedientillo, lo conoce un inspector de trabajo, y el inspector va a investigar, en una diligencia de investigación, va a investigar quién tiene la razón. Ahí todavía no se sabe. Si tiene razón el empleador para dar por terminada esa relación laboral o si no tiene la razón el empleador para dar por terminada esa relación laboral. Ahora, inclusive, el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos que rige en el Ecuador para todos los procesos judiciales, pero como norma supletoria al Código de Trabajo está el Código Orgánico General de Procesos, establece ahora muchos mecanismos para probar esta irregularidad, esta falta que puede tener el trabajador, incurrir el trabajador en esa relación laboral. Sirven ahora chats de WhatsApp, Karina, por ejemplo, que se demuestre que no justificó su atraso o que ha sido reiterativo ese atraso Chat, más de tres en el mes. chat de WhatsApp es que el jefe le manda un mensaje diciendo usted está ahí, usted llegó tarde hoy. Exacto. ¿O por qué no has ¿Por qué no llegado has llegado al día a siguiente? trabajar el día de hoy? Al día siguiente, ¿por qué de nuevo no has llegado? ¿No me has justificado? ¿No lo has cargado a vacaciones? Todo eso hace que todo eso hace que se pruebe de una manera más efectiva esa falta en la que puede incurrir ese trabajador. Okay. Bueno, esos temas son sumamente importantes que los veamos aquí en la televisión porque son temas familiares y temas laborales. Todo lo que nos afecta en el trabajo nos afecta en la familia y todo lo que nos afecta en la familia nos afecta en el trabajo. Y siempre hay que ser muy probos, muy rectos, muy dignos en todo lo que hacemos. Y cuando conocemos la ley, es la mejor forma para no cometer errores. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Adelante, producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Estoy con el abogado Jorge Zurieta de la compañía Mundo Laboral. Él es experto como abogado laboral y estamos hablando de este tema que a veces en las familias se escucha cuando la gente está con esta molestia y dice esta persona tan malcriada, llega tarde, hace todo mal porque quiere que lo voten. Entonces, es una estrategia que utiliza el empleado y puede salirle mal la jugada. Así es, Karina, hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay veces que el trabajador piensa que si comienza a ser un poco menos eficiente en su trabajo, el empleador se va a cansar y lo va a despedir. Pero muchos trabajadores no saben que justamente el empleador tiene este derecho, de acuerdo al Código de Trabajo en su artículo 172, de solicitar, mediante algunas causales, un trámite de visto bueno en contra de su trabajador que no rinde, que no es probo para su puesto, que, qué sé yo, ha robado algo, que llega atrasado, que ha abandonado su puesto de trabajo, y en cuyo caso hay que dejarlo en claro, la indemnización, perdón, el castigo para el trabajador que incurre en una de estas causales previa solicitud de visto bueno, es decir, por resolución del inspector de trabajo, solamente recibe en su acta de finiquito el 13.º sueldo proporcional, el 14.º proporcional, vacaciones no gozadas y si tiene alguna remuneración pendiente con su fondo de reserva, pero no recibe ni la bonificación del desahucio según el artículo 185,
ni la indemnización que estipula el artículo 188, que es el despido intempestivo. Jorge, y en el caso de que el empleador quiera deshacerse de alguien, de un empleado, porque ya no lo soporta, por cualquier motivo, y no tiene nada que ver el motivo laboral, y esto de que, por ejemplo, le piden la renuncia, o le quitan las claves, o lo cambian de puesto, o no le dan trabajo, o sea, está ahí sentado, tiene su puesto, tiene su computadora, pero no le asigna ningún trabajo. Es interesante, Karina, su pregunta, porque esto más, aquí más bien hay que tener cuidado en que el empleador incurra en estos actos que denotan más bien un despido indirecto, es decir, por intentar buscar que el trabajador renuncie, ¿no verdad?, de ya hostigarlo al trabajador, se produce más bien un hecho contrario al empleador, un despido indirecto, cuando indirectamente no le dice al trabajador estás despedido, pero le está cerrando, como usted lo dijo, Karina, él está cerrando, le está pidiendo las llaves, le está pidiendo el puesto de trabajo, le está pidiendo el celular, herramientas de trabajo, o alguna clave de usuario que maneja el trabajador, todo eso. O no le asignan las tareas. Exacto, o no le asignan las tareas, le tienen sentado un trabajador ahí sin hacer nada sus 8 horas, sin hacer nada, esto más bien es contraproducente. Y aquí también hay que hablar algo interesante, Karina, más bien aquí este hostigamiento sistemático, como lo establece el Código de Trabajo, se traduce en una discriminación. Es decir, cuando no se le da un trato igual al resto del grupo oficina de trabajo, al trabajador se lo está discriminando, y el castigo, que no muchos empleadores lo saben, no solamente es el despido intempestivo y el desahucio, sino más bien, dice la ley, 1 año de remuneración adicional, es decir, de acuerdo a la última remuneración, para el trabajador que ha sido discriminado o ha sido acosado sistemáticamente en su puesto de trabajo. ¿Y eso se lo puede probar? Por supuesto. En materia probatoria, todo lo que se alega hay que probarlo, pero también hay un hostigamiento o discriminación por omisión, es decir, cuando el empleador no hace nada por algún hecho discriminatorio o de acoso dentro del ambiente laboral, es decir, con otro compañero de trabajo, y esa omisión, como no se puede probar algo que no se ha hecho, ¿no verdad? Más bien le corresponde al empleador probar que más que sea corrigió ese hecho por alguna reunión entre los dos compañeros, corrigió ese hecho con, ahora hay charlas obligatorias en materia laboral, y una de ellas es justamente charlas sobre la prevención del acoso y discriminación, que tiene que ser una charla al año. ¿Cómo se prueba eso? Con una constancia de haber hecho, realizado la charla dentro de las instalaciones. Bueno, esto del mundo laboral es muy complicado. Siempre hay que buscar tener una buena relación con el jefe, siempre hay que buscar tener una buena relación con los empleados, porque al final la cuerda siempre se va a quebrar por el lado más débil. Y salir con problemas en una empresa, en un empleo, no se lo recomiendo a nadie. Hay que vivir en paz, en armonía y hacer las cosas bien. ¿Es recomendable cuando un empleado no quiera tener problemas, mejor renuncie, se vaya tranquilo, o está él simplemente perdiendo sus derechos por iniciativa propia? Yo siempre digo que el trabajador tiene que pelear por sus derechos. Bien lo dijo usted, Karina, la parte más débil en el Ecuador siempre se considera el trabajador, y hay maneras de hacer valer los derechos. Así como hemos hablado de las causales que tiene el empleador para solicitar un visto bueno para su trabajador, también el trabajador tiene derechos, Karina, y lo establece justamente el artículo 173 del Código de Trabajo. Por ejemplo, cuando a un trabajador lo cambian de un puesto de trabajo para la cual fue contratado a una remuneración menor, qué sé yo, el trabajador puede solicitar un trámite de visto bueno cuando no se le paga la remuneración de manera puntual, entre otras. También cuando un trabajador es acosado dentro de la compañía. Muy bien, a mí me encantaría hablar en el siguiente bloque de tantos empleadores que tienen sus sus pequeños negocios, que comienzan a trabajar, contratan un asistente o dos asistentes,
están queriendo salir hacia adelante y se topan con esas personas que en cambio les quieren estafar, las quieren demandar por cualquier cosa, les quieren exigir que les paguen más. Y de pronto esta persona que quiere salir adelante con su negocio recibe una, dos, tres demandas de estas personas. Entonces, no solamente se rompe la cuerda por el empleador, el empleado, sino también a veces por el empleador que es joven o es nuevo, que su empresa es muy pequeña, no tiene suficientes recursos, está contratando personal y después estas personas se quieren aprovechar. Bueno, nos vamos a ir a un corte, ya regresamos. Vamos a hablar de ese tema en el siguiente bloque. Adelante, nos vamos. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa y estamos hablando de estos temas laborales que son tan importantes. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un trabajo y también todos necesitamos o queremos progresar poniendo un negocio. Y a veces nos topamos con personas que son muy buenas en el camino, que nos quieren ayudar, ya sea trabajador o empleador, y también personas muy que dan miedo, ya sean trabajadoras o empleadoras. Entonces, hay que ver esta situación, conocer la parte legal, para no meterse en problemas, hacer las cosas bien y después no estar sufriendo. He conocido personas que han tenido sus pequeños negocios, se han quebrado simplemente porque el empleado que contrató terminó demandándolo. Y muchas veces porque el empleador, con un negocio nuevo, no lo afilió al IES, no lo afilió en tal cosa, porque no le alcanzaba. Por ejemplo, si tienes que pagar un sueldo básico de 400 y algo, si lo tienes que afiliar al IES, tienes que pagarle tantos beneficios que ese sueldo se duplica para el empleador. Y muchos empleadores a veces contratan a sus empleados y el empleado le dice, mire, como yo tengo otro trabajo en otro lado, no me afilio al IES, no se preocupe. Y después esta persona termina demandando. ¿Qué pasa? ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Karina, bueno, en este caso yo he tenido en mi experiencia muchos casos en donde, inclusive le comento un ejemplo, siempre el empleador dice, voy a llevar una relación laboral con un, como trabajador, con un familiar. Y el familiar, por la confianza que hay, siempre le dice, no, sabes que no me afilies, no pasa nada, no voy a nunca demandar. Pero créanme, en muchos casos he visto cómo después de un largo periodo, pueden ser después de 10 años, 15 años, qué sé yo, siempre el familiar decide demandar por sus derechos que se cree asistido, muchas veces por lo que le dice otro abogado. Es decir, en ese momento yo siempre sugiero que nosotros debemos de ser como niños chiquitos dentro de una relación laboral empleador-trabajador. Tener todo en carpetitas, tener todo formalizado, una relación laboral, afiliado al IES, un contrato por escrito siempre, firmado con el por el trabajador, roles de pago, todo exacto, todo en orden, Karina, porque en materia laboral la informalidad no favorece al empleador, favorece al trabajador. Porque cuando ya hay un litigio, una demanda laboral, ahí el juez siempre va a ver qué ha pagado el empleador. Y si no va a haber ningún documento de pagos, qué sé yo, 13º, 14º, vacaciones, eso se le vuelve en contra al empleador y el juez debe demandar a pagar todo retroactivamente. Así que si usted quiere tener una empresa chiquita, grande, cuántas personas se llenan de ilusión y dicen, ay, ya tengo una empresa, van al SRI, van a la super, sacan su empresa, ya tienen un accionista, tienen unos empleados y después se armó un problema porque simplemente no tienen las cosas en orden pensando que con eso se puede dejar pasar. En la parte laboral no se debe menospreciar o dejar pasar cualquier situación que vaya a perjudicar al empleador, ¿sí? El empleador tiene que estar muy consciente de que todo papel, todo procedimiento, todo pago tiene que estar bien registrado porque todo eso se le va a venir en contra. En el futuro, pase lo que pase, a veces ya la experiencia nos habla, ¿no? Sí. Siempre hay alguien que se le viró, como dice una amiga, se le viró el aura, se puso brava y te fue a demandar. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿qué debería hacer entonces nuestra gente que nos está mirando en este momento? En el caso que sea, ya como para finiquitar, Jorge, en el caso que sea un trabajador y en el caso que sea un empleador, ¿qué es lo mejor que debe hacer dentro de una relación laboral?
Bueno, Karina, en una relación laboral entre trabajador y empleador, primero lo que yo siempre digo es tratar de formalizar todo a tiempo. Eso por parte del empleador, es decir, tener todo en regla, reconocerle los derechos mínimos también. Siempre yo como asesor le digo al empleador, más vale reconocer los derechos mínimos, como por ejemplo la afiliación al IES. Uno a veces no se da cuenta cuán importante y necesario es afiliar a todos sus trabajadores, porque uno no sabe qué va a pasar mañana en un accidente de trabajo, en donde si no está afiliado el trabajador, créame, eso se le vuelve un dolor de cabeza al empleador que no tiene bajo la aportación del IES a todos sus trabajadores. Asimismo, al trabajador siempre se le recomienda cumplir todo y dejar todo por sentado en actas por cualquier cosa. Siempre es bueno definir, por ejemplo, su horario de entrada, su horario de salida, cuáles son sus funciones básicas para que después no haya un malentendido y sea sujeto a que el empleador le saque un visto bueno al trabajador por no tener claro cuáles son, por ponerle un ejemplo, sus funciones dentro de una relación laboral. Siempre un empleador tiene que tener un manual de funciones, siempre tiene que tener un manual de procedimiento para a partir de eso decir tú cometiste un error. Si no lo tiene, no puede señalar que ha cometido un error el empleador. Karina, es interesante esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque, y eso me olvidé hablar en la primera parte, en la mayoría de las causales existe una obligatoriedad de tener un reglamento interno legalmente aprobado, porque si no, no podría sacar, por ponerle un ejemplo, una falta grave al reglamento interno. Es decir, el código de trabajo, como siempre lo explico, es el marco que regula lo macro. No, ¿verdad? Pero muchas cosas no están reguladas dentro de la empresa porque es subjetivo, por ejemplo, o a discreción de cada empleador, considerar que es una falta grave, las causales para su negocio, cuáles son las funciones mínimas, qué es un atraso. Y todo eso, como no lo regula el código de trabajo, debe estar regulado en el reglamento interno legalmente aprobado. Ese es el detalle de lo que no consta en el código de trabajo en una relación laboral. Entonces, a partir de ahí es que yo puedo decir si un empleado está fallando, si está haciendo bien su trabajo, está haciendo mal su trabajo y puedo pedir un despido. Por supuesto, en el reglamento interno hay tres cosas importantes que uno debe de tener en cuenta. Primero, los derechos, ¿no verdad? No solamente de los trabajadores, sino de los empleadores. Las obligaciones que parten de esos derechos, es decir, tienes estos derechos, pero también tienes estas obligaciones. Y lo tercero es la consecuencia de no cumplir esos derechos o de violentar, perdón, de no cumplir esas obligaciones o de no violentar esos derechos. Es decir, todo eso se regula dentro del reglamento interno que es, por si acaso, muy independiente de un empleador a otro empleador. Muy bien, hice esta pregunta porque me acordé del caso que te puse al principio y yo le preguntaba siempre a mi paciente, ¿ustedes tienen un reglamento interno donde te puedas valer para decir que esta persona está cometiendo un delito? Y nunca me respondió. Entonces, por eso hice esta pregunta. Si usted tiene un reglamento interno y usted como empleado ha afirmado que ha recibido un reglamento interno, entonces usted tiene que tener cuidado en portarse bien, hacer bien las cosas, no crear conflicto, porque no es bueno crear conflicto. Siempre hay que ser digno, honorable, honesto en todo lo que uno hace. Aquí hay en el Ecuador, en Latinoamérica, muchas personas que a veces viven de hacer trampas a otros. Tarde o temprano la vida te regresa y te va a cobrar lo mal que has hecho, que has actuado contra otras personas. Así que a portarse rectos y correctos, porque lo que no te ocurrió a ti, en ese error que cometiste, en ese mal que hiciste, quizás tus hijos lo hereden. Hay que tener mucho cuidado. Jorge, te quiero agradecer, ha sido una linda entrevista, muy interesante. Muchas gracias, Karina. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes como abogado en derecho laboral. Que Dios les bendiga. Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo. Hasta pronto.